Instituto Metropolitano de Patrimonio. Cuando había la mesita en la familia y sabíamos hacer el pan. Recordar a la vez las tradiciones de nuestro hermoso Quito, de las preparaciones, de degustar por lo menos un momento nosotros como nueva generación, cómo se preparaban los alimentos, sentir ese amor hacia la familia, de cómo antes nuestros abuelitos, nuestros padres festejaban cada evento quiteño, cada momento en familia que se podía disfrutar. Si ven esta parte de aquí, esto está en la tierra, ¿no es cierto? Y de aquí absorben nutrientes. Bueno, mi introducción a este tipo de cocina fue con mi papá. Mi papá, él hacía los asados a la familia en los fines de semana, en los feriados. Entonces, mi primera iniciación fue con él en la parrilla. Entonces, él me enseñó un poco de los trucos que él sabía. Obviamente, él no fue cocinero, pero a la medida de lo posible, él me enseñó todo lo que conllevaba el arte de cocinar en la parrilla. Bueno, la parrilla ha ido evolucionando, efectivamente, con todo lo que es ahora la tecnificación de la gastronomía. Los sabores sí son los que se han ido ya perdiendo un poco. De hecho, este tipo de proyectos nos ayudan a nosotros a poder restablecer los sabores, a poder recuperar las tradiciones del fogón quiteño, en donde, como se decía antes, las familias se reunían pues, para degustar de una buena parrillada, de una buena carne asada. Entonces creo que es importante para nosotros como profesionales en lo que es gastronomía rescatar esos sabores, rescatar esos momentos únicos con la familia. Tradiciones de los barrios. Por ejemplo, hay los barrios de La Magdalena, de San Juan, que siempre se han caracterizado por hacer este tipo de la tripa mixque, del mote. Entonces eso me recuerda a los que hacen en los barrios. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace.